Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En esta ocasión nos encontramos en la guerra de facciones, en particular en un aspecto del cual les he hablado en varias ocasiones a través de la serie, que es las misiones de seguridad de la guerra de facciones. Habíamos hablado que en el mapa nos acercamos, se puede observar la zona de conflicto entre los Amar y los Minmatar. Por ejemplo, lo mismo ocurre en la zona entre los Galente y los Caldari. Cuando nosotros realizamos misiones de seguridad, las misiones de seguridad parten desde nivel 1, 2, 3 y 4. Las misiones de nivel 1, 2 y 3 prácticamente no son factibles de realizarse por el bajo rendimiento que arrojan contra el alto riesgo de perder la nave. Habíamos hablado que el riesgo de perder la nave en las misiones de guerra de facciones es alto, ya que es necesario ir equipados para enfrentar naves NPC y no, bueno, bien fiteados para enfrentar naves NPC y no fiteados para enfrentar otras naves de jugadores. Entonces, como los fiteos son muy diferentes, el riesgo de ser destruido es alto. Además, una particularidad que tienen las misiones de la guerra de facciones es que los agentes se encuentran en una zona cercana al territorio propio de cada facción. Por ejemplo, los Amar se encuentran cercanos a su territorio, los Minmatar se encuentran cercanos a su territorio. Y las misiones son enviadas en sistemas que están del otro lado de la zona de conflicto. Entonces, por ejemplo, los Amar son enviados a territorio cercano a el borde con la frontera Minmatar, y los Minmatar viceversa. Entonces, hay que atravesar un gran número de sistemas para arribar al sistema en el que vas a realizar la misión y luego realizar el viaje de regreso. Entonces, el riesgo de ser destruido, ya sea por un campeo en algunos de estos sistemas que son paso obligado, únicamente hay un par de pasos, uno es aquí por Kurnilainen y otro es aquí por Kurmonen, para saltar de un lado al otro. Entonces tiende a haber campeos, sobre todo en lugares como Amamake, etcétera. Ya lo irán ustedes conociendo como peleadores de la guerra de facciones. Pero desde la perspectiva de las misiones, entonces volar en una fragata para realizar misiones de nivel 1 y 2, atravesar toda la zona de combate, pelear una batalla, regresar, el rendimiento que nos da en el pago de LPs la milicia es realmente bajo. Entonces, lo que se suele hacer es que mientras uno tiene skills bajas o pocos recursos para el pago de naves, es mejor realizar actividades de combate y reconocimiento y captura de complejos en territorio propio o en territorio enemigo, pero simplemente porque puede uno cruzar, capturar complejos, ya sea defensivos u ofensivos, en territorio enemigo, y luego, aunque en el viaje de regreso seas destruido y pierdas la nave, ya capitalizaste los recursos de las misiones. Sin embargo, Sin embargo, si estás realizando misiones y tu nave es destruida cuando te diriges a la misión, al no cumplir con la misión, pierdes standing y además pierdes la nave y no capitalizas los recursos hasta que completas la misión y hablas con el agente para recibir el pago. Mientras que con la captura de los complejos, en cuanto capturas un complejo, recibes el pago. Entonces, esos son varios de los factores más importantes por los cuales uno no realiza misiones de seguridad de nivel 1 ni de nivel 2. Y básicamente, tal vez de nivel 3, pero ya las de nivel 3 ya ofrecen un pago más importante. También recordamos que el pago que recibimos por las misiones de seguridad está relacionado con el nivel del tier de la milicia en la que estamos trabajando. Recordamos que tier 2 es el pago base,
Si nos encontramos en Tier 1, se reduce en un 50% los pagos de puntos de lealtad por las actividades que nosotros realicemos. Si estamos en Tier 3, se incrementa en un 75%, en Tier 4 en un 150% y en Tier 5 en un 225%. Bien, ahora, entonces nosotros lo que podemos hacer es comenzar a hacer misiones de nivel 3 y de nivel 4, que ya realizan un mejor pago, sobre todo pues las de nivel 4, ya generan una ganancia muy consistente y muy, muy buena. Hay que señalar que existe cierta similaridad en la complejidad de los niveles de las misiones, así como las misiones regulares que se hacen para otras facciones en otras regiones de New Eden. Es decir, recordamos aquella visión básica de que las misiones de seguridad de nivel 1 se realizaban con fragatas o con destroyers, las de nivel 2 se realizaban con cruceros, las de nivel 3 con cruceros de combate y las de nivel 4 con battleships. Sin embargo, para las misiones de la guerra de facciones, esto ya no aplica, debido a que es muy complicado atravesar con una nave grande el territorio enemigo. Realizar muchos saltos nos tomaría mucho tiempo y además el riesgo de perder la nave es altísimo, porque al ser naves grandes son lentas para warpear y son fácil presa de bandas que pueden estar campeando las puertas de aceleración entre los sistemas. Es por ello que con el tiempo se ha desarrollado una técnica para llevar a cabo estas misiones sin estas naves grandes, de naves de batalla o battleships. También hay que aclarar una particularidad que tienen las misiones de seguridad de la guerra de facciones, y es que no nos mandan a aniquilar a todos los enemigos en una misión. Generalmente son misiones cuyo objetivo es destruir a un enemigo específico. Es por ello que cuando únicamente nos vamos a enfocar a aplicarle el máximo daño posible a un solo enemigo, destruirlo y salir de ahí, eso nos permite no necesariamente utilizar los battleships. Para ello utilizamos los stealth bombers. Recordamos que cada facción tiene, digamos con los Amar, cada facción tiene dentro de sus fragatas para operaciones encubiertas un bombardero. Estos bombarderos tienen la particularidad de que pueden utilizar el Covert Ops Cloaking Device, y eso les permite, vamos con los Kaldari, tienen el Manticore, decíamos los Amar tienen el Purifier, los Galente tienen al Némesis, y los Minmatar tienen al Hound. Entonces veíamos que entre las particularidades de estos, tienen bonus por operaciones encubiertas, el daño de las bombas y daño de los torpedos. Recordamos que hemos hablado que los torpedos son armas pesadas, es decir, que casi todos los sistemas de armas tienen dos opciones, las armas de corto alcance y alto daño, y las armas de largo alcance y bajo daño. En particular, recordamos que los torpedos son las armas de la rama de los misiles de corto alcance y alto daño, que además son lentos y por ello son mejores para objetivos muy grandes. Los Steel Bombers
tienen la particularidad de que pueden equipar torpedos. Entonces, al poder equipar torpedos, pueden equipar estas armas que están diseñadas para atacar objetivos grandes a cortas distancias, pero además recibe bonos. Recibe bonos a la velocidad de explosión, es decir, aún se pueden atacar objetivos un poco más pequeños y reciben un bono de daño, y al alcance, a la velocidad máxima. También reciben por su rol una reducción en el costo de power grid requerida por los lanzadores de torpedos en un 99.7%. Lo que esto significa es que, aún teniendo las capacidades de power grid de una fragata, con esta reducción en los requerimientos para equipar los torpedos, pueden equiparlos en comparación de lo que podría ser un battleship. Entonces vemos que tienen bonificaciones a los torpedos y tienen bonificaciones a los dispositivos de ocultamiento. Esto lo que nos va a permitir. Aquí vemos a un Hound y ahora les explicaré por qué estoy usando un Hound. Se estarán ustedes preguntando si estás en la 24ª Cruzada Imperial, ¿por qué utilizas una nave Minmatar? Ahora lo explicaremos. Pero entonces, este Hound, vamos a ver su equipamiento, F1. Podemos ver que puede equipar entonces los lanzadores de torpedos. Y con ello los torpedos de Tech 2, bueno, en particular, la sugerencia es llegar al nivel donde se pueden utilizar estos torpedos de nivel 2 para incrementar el daño. Y vemos el máximo rango de vuelo de estos torpedos equipados en esta nave, y es de 97 kilómetros. Eso en compañía de este Small Field Cache Partition le incrementa la distancia. Y luego también estos scripts, estos ballistics nos aumentan el daño. Entonces la intención es que equipemos en este Steel Bomber o bombardero oculto torpedos para atacar de forma quirúrgica los objetivos que nos mandan en las misiones, y estamos volando en una nave que tiene la posibilidad de warpear oculta. Lo que la ventaja de warpear oculto significa es que mientras nos estamos aproximando a una puerta de aceleración, los enemigos que pudieran estar esperando en esa puerta para atender una emboscada no nos verían venir, a diferencia de lo que sería con un dispositivo de ocultamiento normal que no puede warpear oculto. Entonces, reducimos los riesgos que presenta el viaje a través de territorio enemigo utilizando esta nave. Aún así, hay condiciones en las que nos pueden atrapar. Por ejemplo, podríamos acercarnos demasiado a alguna nave que estuviera cerca de una puerta de aceleración y la distancia corta podría hacer que nos desocultaran y hacernos presa del ataque. También estamos en riesgo mientras estamos realizando las misiones, y lo verán ustedes, porque nos pueden detectar mientras estamos en los pockets de las misiones y podrían llegar fragatas a atacarnos, y nosotros estamos equipados para pelear y destruir quirúrgicamente a esos objetivos de las misiones. Entonces somos fácil presa para otras fragatas que nos pudieran tratar de destruir. No estamos para combatir a otras fragatas, estamos para atacar nuestros objetivos quirúrgicamente en las misiones. Bien, ya he explicado que de lo que se trata en términos generales, las misiones, la nave que vamos a utilizar y el por qué. Ahora vamos a ir rápidamente a el procedimiento como ejecutamos estas misiones. Nosotros podemos usar el buscador de agentes, buscar nuestra facción, en este caso es el Imperio Amar, buscar nuestra corporación, que en este caso es la 24ª Cruzada Imperial, buscar agentes del tipo de seguridad en cualquier región, en cualquier sistema estelar,
en cualquier nivel de seguridad, porque como estamos en guerra de facciones, la mayoría de los agentes van a estar en los sistemas de baja seguridad. Perdón, el tipo de agente es de guerra de facciones. Entonces hay agentes de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 y de nivel 4. Ya con las misiones de nivel 3 ya se pueden empezar a realizar con estos Steel Bombers. Y son ideales para las de nivel 4, que además son las que mejor pagan. Observarán ustedes que tenemos 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 agentes en total. Si nosotros vemos el mapa, la mayoría de esos agentes están distribuidos en esta zona. Y cuando les solicitemos las misiones, veremos que la mayoría de ellos nos van a mandar a esta zona. ¿Qué particularidad ahí nos presenta? Es que si nosotros vamos con un agente, le pedimos una misión, el agente nos manda al otro extremo de la zona de guerra. Nosotros saldamos todos los altos para ir hasta allá, realizamos la misión, todos los altos para regresar. Eso sería en realidad poco eficiente. Entonces aquí es donde viene el primer consejo en particular. Hay que hacer una lista de todas las estaciones donde se encuentran los agentes. Ya vieron ustedes en el buscador de agentes. Podemos ir viendo en qué estaciones están los agentes. En Danakan, Sibiu, Juola, Oyonata, Oira, Kurnilainen, Azge, Tararán, Asad, etc. Pero estos están en saltos, que si nosotros los viéramos están unos para adelante, unos para atrás, unos para adelante, unos para atrás. Aquí empieza nuestro trabajo de planeación. Nosotros debemos hacer una lista de todos los sistemas donde hay agentes y luego trazarnos una ruta. Una ruta a través de todos los sistemas donde se encuentran los agentes. Yo en mi caso ya tengo hecha esta ruta, entonces vean ustedes que yo tengo numerados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues anda por acá, 10, 11, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que esto me permite? Que rápidamente yo puedo hacer, añadir un punto de destino, añadir otro, añadir otro, añadir otro, añadir otro, añadir otro, añadir otro, 8, 9, añadirlo, 10, añadirlo, 11, añadirlo, 12, añadirlo, y así sucesivamente el número de agentes que ustedes requieran. Y con ello ya tenemos trazado una ruta. Si vamos al mapa, verán ustedes, creo que mejor voy a utilizar el mapa regular, no el mapa beta, a ver, vamos, por aquí debe de haber el mapa regular. En el mapa regular se puede ver nuestra trayectoria. Puede parecer un poco confusa, pero en realidad es porque a veces hay que ir y regresar a algún sistema que está en una esquina. Pero no estamos dando vueltas inútiles, estamos optimizando al máximo la trayectoria. Si ustedes no quisieran tenerlos numerados, bien podrían tenerlos como los vean en el buscador de agentes. Ir sumando de fijar destino, añadir la ubicación, añadir ubicación, añadir ubicación, añadirlos a todos y posteriormente en la ruta establecerle aquí optimizar ruta, y entonces de una ruta que se les va a hacer enorme de 40-50 saltos, el sistema se los va a reducir rápidamente a una ruta más básica, más sencilla en el número de saltos, como lo es esta. Sin embargo, bueno, ahí el sistema se puede tardar un largo rato dependiendo del número de sistemas, porque ya estamos hablando de hacer una ruta bastante complicada. Pero entonces, una vez que ya tenemos fijada una ruta a través de todas estas estaciones, lo que vamos a hacer, si me acuerdo cómo salir del mapa, lo que vamos a hacer es tener nuestro bombardero equipado, fiteado para nuestro objetivo,
Estoy utilizando un Hound porque las naves que vamos a destruir son las naves Minmatar. Recordamos que las naves Minmatar tienen sus resistencias más bajas, están en la zona de los explosivos. Y el bombardero de los Minmatar, el daño más fuerte que aplica es el de explosivos porque tiene un bono al daño de proyectiles explosivos. Entonces, aunque suene irónico, al utilizar una nave Minmatar y tener todos los bonos al daño explosivo que brinda la nave Minmatar, eso nos va a hacer más eficientes destruyendo las naves Minmatar. Lo que no sucedería, por ejemplo, si estuviéramos utilizando el bombardero de los Amar. Si ustedes ven, estamos con una nave Minmatar, vemos sus resistencias más altas son contra el daño electromagnético. Su resistencia más baja es contra el daño explosivo. Entonces, si nosotros disparamos misiles de daño electromagnético, que es para los que tiene bonos el bombardero de los Amar, entonces tardaríamos más en aplicar el daño a, bueno, estaríamos aplicando menos daño a las naves enemigas. Entonces, por eso, por ejemplo, si ustedes van a atacar a los Caldari, utilizan el bombardero Caldari. Si ustedes van a atacar a los Galente, utilizan el bombardero Galente. Si ustedes van a atacar a los Amar, utilizan el bombardero Amar. Porque las resistencias más bajas de los Amar están en electromagnético. Y entonces utilizar el bombardero Amar, que tiene bonos para aplicar más daño electromagnético, es el que más daño les hace. Esa es en forma muy simple el por qué estamos utilizando este bombardero. Entonces nosotros lo equipamos con nuestro dispositivo de operaciones encubiertas, que es importante para nuestra sobrevivencia, y con los misiles de largo alcance, en particular torpedos de alto daño, que vamos a utilizar para atacar a los objetivos enemigos. ¿Por qué necesitamos grandes distancias? Porque en los paquetes de naves de las misiones vamos a encontrar fragatas para las cuales somos extremadamente frágiles. Y vamos a encontrar a los enemigos más importantes que ya van a estar en naves battleships o cruceros de batalla en el caso de las del nivel 3 o battleships en el caso de las de nivel 4. Y entonces nuestros torpedos disparados a gran distancia nos van a permitir mantenernos a distancia de las fragatas y evitar el daño que éstas pueden causar. Y nos va a permitir impactar a los battleships de las naves grandes que son las que necesitamos destruir. Entonces estamos fiteados con lanzadores de torpedos y con misiles Javelin, que son los que nos dan más rango. Luego por aquí un Afterburner es el Tec-1 por la cuestión del CPU, que nos va a permitir evitar el daño que nos pueden aplicar los battleships enemigos por la velocidad y por nuestro bajo radio de señal. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está. Nuestro ra radio de señal de 38 metros. Entonces eso les va a dificultar a las naves grandes impactarnos con sus armas grandes. Luego tenemos aquí una computadora que nos va a ayudar a impactar mejor los misiles. Tenemos aquí un sensor booster porque el alcance de fijación del bombardero es de 68.75 kilómetros. Con este booster del sensor, más aparte un script específico para incrementar el rango, aumentamos en un 55%, lo cual nos da los casi 100 kilómetros que necesitamos para mantenernos a distancia. Luego aquí un coprocesor cuya función es ayudarnos a tener más CPU para equipar lo demás. Unos controles balísticos que incrementan el daño y la frecuencia de disparo de nuestros lanzadores. Y tenemos un Small Rocket Fuel Cache Rig que incrementa la distancia del alcance de nuestros misiles. Y tenemos un Warhead Calefaction Catalyst que incrementa, si no me equivoco, el daño. Atributos. Sí, un 15% de daño extra a los misiles.
El viernes es nuestro fiteo. En la bahía de carga llevamos una buena cantidad de misiles de munición, un script de alcance por si requerimos mayores distancias, y un poco de nanite repair paste, porque durante las misiones vamos a requerir sobrecalentar en algunas ocasiones nuestros módulos, y con esto los reparamos posteriormente al combate. Bien, entonces ya vimos eso. Ahora, ya fijamos la ruta. Y podemos desdoquear. Lo que hacemos ahora es irnos dirigiendo... Ah, no, perdón, antes de salir. Ups. Demasiado tarde. Sí, demasiado tarde. Ya salimos. Bueno, vamos hacia la siguiente estación. Como en alguna ocasión les mencioné, bueno, yo recomendaba que tuviéramos nuestra estación base principal en Highsec. Vamos a acomodar rápidamente los módulos. Estos son... módulos pasivos. Y les recuerdo... la ventaja del Steel Bomber es que mientras está warpeando, se puede ocultar. Entonces, si alguien estuviera acampando en la gate de aceleración, no nos ve llegar y eso incrementa nuestro tiempo. Vemos aquí hay un enemigo de la milicia enemiga en un Comet, pero bueno, ya los pasamos. Ya estamos en Low Sec y tenemos nuestra ruta. Vamos a warpear. Dentro de... bueno, vamos a warpear a... no está en mucho en disputa. Entonces nos desocultamos de la llegada al sistema y nos volvemos a ocultar de inmediato para que no sepan lo que estamos haciendo ni en qué nave venimos. Y warpeamos a la estación. Aquí hay que tener cuidado, hay que tener puntos de acceso, hay que tener... auto undocks de todas las estaciones, porque en cualquier estación puede haber campeos de la facción enemiga. Entonces doqueamos arribamos, hablamos con nuestro agente de nivel 4 y le solicitamos una misión. En este caso, la misión que nos está dando se llama The Reprisal. Y lo que nos interesa es que es asesinar al comandante de sector. Y la ubicación es Ofstold. Si yo fijara una ruta, verían que ese sistema está al otro lado, visto en el mapa. Nos encontramos aquí, Ofstold probablemente esté del otro lado del mapa. A ver si lo encontramos rápidamente. Aquí está. Bueno, ese es Ortfold. Ofstold debe estar por aquí, 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 por aquí. O por acá, por acá, por acá. No. Olsen, yo. Onton, Whisper, Olsen. Bueno, por aquí debe de estar, no lo alcancé a detectar así de primera mano y no voy a perder mucho tiempo buscándolo. Pero entonces, buscamos misiones cuyo objetivo sea asesinar a un solo objetivo en particular. Entonces esta la aceptamos. Cerramos, desdoqueamos, tenemos listo nuestro auto undock, por si hay una emboscada saliendo. Warpeamos a él de inmediato. Y en cuanto nos alejamos de la estación a 200 metros, podemos activar nuestro sistema de ocultamiento. Y entonces continuamos nuestra ruta saltando al siguiente sistema.
Cabe señalar que esta actividad es algo que no pueden realizar los clones alfa, porque las skills necesarias para pilotear uno de estos stealth bombers están más allá del alcance de los alfas. Sin embargo, aún los alfas pueden hacer muchos recursos en la guerra de facciones a través de la captura de complejos. Arribamos al siguiente sistema, revisamos el local, vemos que solamente hay un aliado, warpeamos a la estación y así vamos a continuar con todas las estaciones marcadas donde tenemos agentes de nivel 4. Por el momento voy a pausar y voy a ir regresando conforme, bueno, más bien ya se termina el capítulo de hoy, ya llegamos al límite de tiempo. En nuestro próximo capítulo iremos terminando este procedimiento de tener las misiones de los agentes. Ya ven ustedes cómo es, arribamos a nuestro siguiente punto. Hablamos con nuestro agente de nivel 4. Le solicitamos una nueva misión. Y nos da la misión de el costo de Ubris. Hemos mandado escalón detrás. Sí, commander. Este comandante debe ser removido. Luego entonces es una misión de ejecutar a una nave en particular. Entonces la aceptamos. Y en ese momento corto el capítulo. Nos veremos en el próximo. Y continuaré con ir aceptando misiones de nuestros agentes. Hasta la vista.